Bienvenidos a la explanada cultural del Metro Insurgentes. Señoras y señores, no podemos comenzar sin el aplauso fuerte de todos ustedes para todos los boxeadores que participan en esta gran final del torneo José Sulaimán Chagnon. Afortunadamente me tocó dirigir este torneo, que es el primer torneo de box amateur José Sulaimán. Todo nos salió de maravilla, las peleas estuvieron muy buenas, la coordinación estuvo muy bien. Yo estoy muy contento por este torneo, principalmente porque hubo un convenio entre el Consejo y el Metro, el sistema de transporte colectivo. Y ayudaron bastante, pusieron todas las ganas para que esto fuera posible. Muy agradecido con toda la concurrencia, que fue magnífica. Y esperamos verlos el próximo torneo. Estamos muy contentos, queremos agradecer al Consejo Mundial de Box esta oportunidad que nos ha dado en coordinación con el Sistema Colectivo de Transporte del Metro, que el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del mismo, están interesados en abrir a todo el pueblo las instalaciones con que cuenta el Metro y hacerlo más humano, más solidario, más participativo. Agradecerle al Consejo Mundial esta oportunidad y decirles a todos los que nos están viendo y escuchando que este evento de Box José Sulaimán se instituye para que cada año se lleva a cabo en estas instalaciones del metro, repito, para hacerlo más humano y que esté más cerca de la población, fomentar la concordia, la familia, venga a disfrutar, como estamos viendo en este momento, las finales del primer torneo de box amateur José Sulaimán, que se instituye para que el año próximo nos veamos en la segunda edición. Muchas gracias a todos ustedes y están las puertas abiertas del metro para seguir promoviendo la cultura, la recreación y el deporte. Muchas gracias.